Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y, a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al programa más humilde de la televisión. Y empezamos este año de ¿Qué ha pasado? Con un fuerte aplauso del público que nos acompaña. Numeroso público que viene en buses acá a Telemedellín y nos acompaña en estas grabaciones de ¿Qué ha pasado? Saludamos a los televidentes, al equipo de producción. Un aplauso para ustedes, muchachos, por favor. A los practicantes que solo van a estar 6 meses, un aplauso también para ellos. Y recibimos con un fuerte aplauso al único, al irrepetible, al sin igual, al inclonable profesor de nada. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias. Se aplauso todo, pobre. Famélico aplauso. Famélico y hambriento el aplauso. ¿Cómo está, Chicho? Muy bien. ¿Cómo va todo? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bien, ve, esta camisa me está quedando grande y ofrezco disculpas a los televidentes. Muy bien. Creí que me quedaba estrecha y no, me quedaba... No, pero te queda bien, Chicho, sí, te queda muy bien. Muy bien, muchas gracias. No importa, tranquilo. Muchas gracias. Qué bonito estar aquí en el sofá escarlata de nuevo. Muchas gracias a las personas que preguntaron cuándo empieza ese despropósito audiovisual. Gracias. A los que preguntaron acá. En todos los tonos. En todos los tonos. Hola, ¿y cuándo vuelven? Ay, nos hacen falta. Hay otros, todos... ay, vuelvan. Otro, ay, ¿cuándo es que van a volver? Ah, oh, no, qué caspa, otra vez, vuelvan. En y todos los matices lingüísticos. Muchas gracias por preguntar. ¿Tenés gente para saludar, Tengo Chicho? Mucha gente para saludar, pero voy a saludar 3 personas hoy. Bueno, pero entonces, ¿qué tal si vamos entonces con la sección que se ha vuelto icónica en este programa? Recuerden que el año pasado quedamos en una tarea que era ir a Latina Estéreo a decir, estamos usando el nombre de ustedes, de los saludos, ¿cómo podemos negociar? En próximos días vamos a ver lo que hizo Chicho, que fue ir allá a negociar con ellos. Pero entonces, por ahora, aquí están aún los saludos. Vamos a ver qué pasa. Si ellos dicen, definitivamente no pueden usarlos, pero aquí, hasta el momento, no ha pasado nada. Señoras y señores, ¿en qué ha pasado? En este primer programa de 2018, los saludos. Perdón por todo. Chicho, ¿quieres empezar o empiezo yo? Empezá, dale. Empezá. Muy bien. Quiero saludar a Claudia y a Héctor. Ellos viven en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Me los encontré en Guatapé. Dijeron, vemos qué ha pasado. Así que muchas gracias. Viven hace 20 años allá y ven no solo este programa, sino Telemedellín. Deberían ver más este programa que el resto de programas de Telemedellín. No, mentira. Vean qué ha pasado, pero también los otros programas que ofrece este canal. Saludo también a Ana Victoria y a su hijo. Gracias a su hijo, Ana Victoria empezó a ver el programa. Una señora muy formal. Un abrazo para ella. Y esta tarde estuvimos en el programa... muy femenino de Cosmovisión con Lina, Marcela y Alex. Así que un saludo para ellos. Nos hicieron maquillar a Chicho y a mí. Así que si ven a Chicho como el cantante de Cure con una línea negra, es por esa actividad que hicimos en Cosmovisión. Un abrazo para ellos. Hay que saludar, voy a empezar saludando por ahí. Parte del equipo, hay una niña llamada Sara, que le dicen Rapunzel. Rapunzara. Rapunzara. Y la mamá ve el programa. Blanca. Doña Blanca, gracias por vernos. Muchas gracias. Muchas gracias por esperarnos, además. También voy a saludar a otra Sara que me escribió. Digo, ¿cuándo es que vuelven? Hola, Sara. Y voy a saludar a toda la gente que escribió, a todos, en bloque, cuando pusimos el video de regreso de qué ha pasado. Cuando lo puse en mis redes sociales, recibí muchísimos
comentarios. A todos ustedes, un beso. Pero sos influencer. No soy influencer. Ah, yo no influencio, lo cual me alegra absolutamente mucho, nada. Ni a mi hija. Yo le trato de influenciar a mi hija. Vaya allá a ver esta película y va y ve otra. No soy influencer. Hablando de eso, Chicho, hay una pareja que está aquí, que son nuestros invitados, que tienen un show que se titula, pues más que un título, es una reflexión. Es, si crees que es fácil ser mamá, eres papá. Vos, que sos papá, ¿alguna vez pensaste como, ah, no, es que es muy fácil lo que hacen las mamás? Es muy difícil ser mamá y ser papá, es decir, los dos. Pero no, siendo justos, ¿qué es más difícil? Es más difícil ser mamá, totalmente. Ajá. Ahora. Pero no es demagogia. No, no. O sea, real, ¿cierto? Es total. Real. Ahora, no escogimos ser papá. Es decir, o sea, ay, es que usted no lo tiene en la barriga. No, pues pero obvio, yo, no, porque pues, no fue mi elección. No, yo sí quiero hacer una campaña. O sea, pero es con todo el respeto que se lo merece. No abuse de la condición de embarazada de su esposa. O sea, no diga, estamos embarazados. No. Porque es ella la que está embarazada y la que realmente sufre. Y cuando sea papá, no diga, nos ordeñamos. Realmente usted, la que se ordeña es ella. O no sea, nos ordeñamos. Suena bonito, pero en la práctica es la doña la que tiene todo el peso y toda la responsabilidad en esa parte física, me refiero. En lo yo, físico, en la parte sí. física. Ahora, no entiendo, en serio, no entiendo bajo ninguna circunstancia cómo hay alguien que dice, tengamos otro. No los entiendo, no los entiendo. Ah, bueno, y hay otro, pero esto yo lo quiero conversar con los invitados. Por favor, señoras y señores, saludemos y recibamos a los creadores de Si crees que es fácil ser mamá, eres papá. Ellos son Ana María Medina y Andrés Felipe Vargas. Un aplauso para ellos. ¿Cómo me les va? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Ana, Vargas. ¿Qué más? ¿Qué tiempo bien o no? Mucho sin verlo. Caballero. ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, yo quiero hacer la primera pregunta. La de si estamos embarazados. No. ¿La usaron? ¿Para cuándo la pareja? Sí, sí la usaron. Sí. Hombre. ¿Para cuándo la pareja? No. Nunca les ato. Todas dos. O sea, no, lo de estamos en embarazo. ¿Estamos? No, pues. Ese tipo de cosas viene un poco ligado a la manera en que le hablan a uno todas las enfermeras, los médicos, que tratan a los, sobre todo a los nuevos padres, como unos perfectos imbéciles. O sea, es una cosa increíble. Pero es como, sabemos que los papás son medio estorbo. Sí, y son imbéciles. Entonces, un poco como que una manera que encontraron las mamás de, bueno, yo vengo con este, era decir, bueno, es que estamos en embarazo porque pues este también... Vamos a incluirlo sí, ahí. Vamos a cargar con él, es algo así. Ana, ¿y lo de la pareja? Sí, están buscando... Pero quieren... yo creo que todavía estamos contentos los dos, como que Andrés busca una pareja, yo otra todavía no. Todavía no es la idea, ¿o sí? No. No, bueno, no, pareja no, sentimental no. Pareja entonces para una hermanita o hermanito para Lolo, que tiene 4 años. Sí, tiene 4. Pues yo creo que yo tendría muchos, pero me falta como 3 trabajos más, ¿sí? No, y como 3 vidas más. Es de plata. O sea, físicamente sí, pues claro. Y sentimental aguantan más. No, y te faltan 20 horas más. En el día. Exacto, o sea, es una cosa de pues de verdad, si uno quiere ver crecer al hijo, no nunca le va a dar para más de, yo no entiendo, el que tuvo 8 hijos, el último hijo no supo nunca de él. O sea, el nombre, nunca. Ese, el chiquito, el ese, último, ese. El último. Por eso que los abuelos terminan llamándolo, ese, Adrián, Alejandra, Ángel, ay, Gustavo. Los 8 nombres, sí, sí. Los 8 nombres. Claro, el chiquito, ¿en qué colegio quedó ese? O sea, no, de pase no alcanzó. Este es un... Está amarrado a un palo para eso. Esto es una pregunta delicada, porque estamos viviendo ya en una cultura donde se da mucho el amor por los animales. Pero ¿no les parece raro cuando la gente compara, cierto, tener un hijo como, ay, sí, es que yo tengo un chihuahua y es como lo mismo, ¿no? No les da mucha rabia, además. Pues, a ver, sí. Como, soy papá perruno. Sí. Mamá gatuna, eso. Qué bellas. A mí me pasan dos cosas. Primero, es como, pues el mío a los 2 años ya no tiene pañal, el mío a los 2 años ya duerme derecho. Tener un perro es como tener un bebé muchos más años. Claro, el bebé deja
por lo menos empieza a recoger su ceces, sí. El perro jamás empieza a recoger su ceces. Y obviamente... ¿Qué 20 años usted detrás? Sí. Y hablando un poco de eso, ¿hasta qué punto estás dispuesto a hacer la recogida del popó por alguien, cierto? Yo al niño, o sea, yo acepto porque es mi hijo quitar un popó de la cama, pero sí. Un perro, o sea, empieza a ser complejo, ¿cierto? Sí, 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 hay un asunto de dignidad ahí, ¿no? Es como, sí, finalmente es mi hijo contra él. Eso por un lado, y por otro es como cierta envidia, ¿no? Es como, ah, tú lo puedes dejar con una comidita extra y te vas el puente de vacaciones, yo no. Sí, también hay eso, ¿verdad? Sí, te parte de uno, ¿no? Uno no le deja al niño un cuenco ahí con papilla para que ustedes vengan acá a hacer un show de comedia, que por cierto van a estar en el Teatrico. Estuvieron el fin de semana pasado en Comedy City. Recuerden que todavía hay dos fechas para que ustedes vayan a ver este festival de comedia. Hay más información en elteatrico.co, pero ustedes van a regresar las dos primeras semanas de marzo, ¿cierto? Sí. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Hablemos de tu profesión. Tú eres actriz. Soy actriz y politóloga. Y politóloga. ¿Más politóloga que actriz o 50-50? Creo que no. ¿90-10? Okay. ¿Qué es 90? 90 actriz, pero también he dejado un poco la actuación de lado. Creo que ahora soy más mamá que nada. Ah, ya. Actual, claro. Sí. O sea, 80-10-10. Sí. 80-10-10. Me gradué más por mi papá y, uh-huh. y realmente jamás he ejercido. Bien. Es que quiero que analicemos algo. Yo no sé si has visto esto. Esto es un viaje al pasado. Y vamos a utilizar tus conocimientos histriónicos para desmenuzar un poco la capacidad actoral de tu señor esposo. Ay, Dios mío, no. Sí, esto es de hace más o menos. A ver. Ese archivo. Esto es de hace menos unos 15 años. ¿Listo? 15, ah, bueno, es nuevo. Pero bueno, hay algo, siendo justo, no has cambiado mucho, Andrés. Sí, está muy bien. Pero vamos a analizar. En estos días vi que este man estaba cumpliendo años, le estaban celebrando el cumpleaños. Yo, pero este man. Ah, no, parece el Lorenzo. Que se parece mucho, el hijo. Bueno, vamos a ver entonces, listo, y lo vamos a analizar. Señoras y señores, aquí está el esposo de una actriz profesional. De la droguería. Actuando. Debe ser. Actuando. Georgie, ¿podrías darme lo de siempre? Eres muy amable. Oye, ¿podría ser tan amable de obsequiarme otros dos huevecillos de codorniz? ¿Dónde está mi teléfono celular? Oh, debo regresar a esa enigmática residencia. Pequeño, ¿está el señor de la casa? ¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua los ratones? Estoy buscando a un señor de mediana contextura, flaco y desgarbado, que bien podría ser tu padre. ¿Se encuentra? ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Por dónde queremos empezar? Empecemos por el comentario capilar. Tenemos el título de la excelente obra que acabamos de ver. Muerte mortal, más mortal que la muerte. Muerte mortal, dos. Más mortal. No habíamos hecho la uno, pero entonces hicimos la dos. ¿Qué tal, Ana? Análisis serio. No, esto es una joya. Creo que de aquí en adelante tengo todas las peleas ganadas. ¿No habías visto esto? Este no, había visto otro. Claro, es que muestra los otros. No, donde no sale. Hay uno peor, como comprando unos condones con una vieja y qué pasa, pajarito. Pero ese es de 1815, sí, por ahí, sí. Sí, qué bueno, ¿qué tal? Por favor, desde el punto... Impactó el peinado, hablemos del peinado, la por amor a Dios. La flacura y el acento, eso es como de la escuela... Sí. De la escuela de detective hollywoodense, sí, detectivesca. Una ópera noir, es así, oscura. Sí, sí, de suspenso, dramática. Puro thriller. Sí, una tal? Época oscura, claramente. ¿Le ves madera como actor?
No, y eso que no viste el resto. Siquiera. Sí, gracias a Dios. Sí. Podrías chantajear a muchos en esta sala de... Si le dieras un premio a Andrés o una nominación, ¿cuál sería después de ver esto? Premio a... Piénselo bien. Porque nosotros estamos hoy celebrando algo y es que Chicho hace parte de un programa llamado Monólogo sin Propina y fue nominado por segunda vez al India Catalina. ¡Oh! Leonardo DiCaprio de los India Catalina, segunda nominación. Y este programa no ha sido nominado. Este no ha sido nominado a nada. Entonces, por eso tenemos que inventarnos las nominaciones y los premios. Entonces, okay. Aquí está nuestro nominado. O no sé, sí, yo creo que este es un nominado ahí. Esto es inventado, sino que es, ¿cómo decirlo? Un onanismo mental. Señoras y señores, hoy nos acompañan Ana María Medina y su esposo. Entonces, es que, sí, como, y el esposo. Sí, 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 como que lo humillan a uno, como que el, no. Y el que camina a dos pasos detrás, exacto, de ella. La, que, oiga, ese man que sale con ella en el Instagram. Pero yo quiero hacer una pregunta que me han hecho mucho, que tengo que. Bueno, la voy a hacer y en el segundo bloque nos decís, después del corte. Y tengo tiempo de pensar. ¿Qué está haciendo Vargas? Muy bien. ¿Qué está haciendo Vargas? Todo el mundo, ¿oíste? ¿Y qué está haciendo Vargas? Al regreso, la respuesta de Andrés Vargas. Señoras y señores, nosotros ya regresamos en este primer capítulo de 2018 de ¿Qué ha pasado? Un aplauso para nuestros invitados. Ya venimos. Continuamos en ¿Qué ha pasado? Si crees que es fácil ser mamá, eres papá. Esto es lo que postulan nuestros invitados de la noche de hoy. Ellos tienen un show de comedia que lo pueden ver en marzo, las dos primeras semanas. Y también los invitamos a Comedy City en el Teatrico. Todavía quedan dos fines de semana. Chicho, la pregunta, señor, que le formulaste al señor Vargas García. No solo yo, mucha gente. Mucha gente dice, ¿qué está haciendo Vargas? ¿Qué estás haciendo? Sí, y bueno, o sea, estoy criando el 10% de un niño. ¿Por qué el 10? El otro 90 lo está criando, sí, ella. Es una realidad. Y en parte, un poco para responderte eso, esa crianza del pequeño nos llevó a hacer este stand-up que mencionaba Peña, que nos tiene muy entusiasmados por estos días. Obviamente es un stand-up de Ana María en el que yo por los lados me logré colar, me dieron el chance. Pero vení, no, sigamos con la justicia. Andrés fue de los primeros que hizo stand-up aquí en Medellín. Claro, de hecho. O sea, digamos que tiene ese crédito. Sí. Dame algo. Sí, por favor. No, en la casa realmente. En la casa lo dejo hacer. En la casa, sí, en la casa. Pero estás vinculado a los medios ahora, no estás vinculado, la gente pregunta dónde te pueden ver. Ah, no, en Instagram. No, en realidad en medios no. No, muy vinculado pues con el tema de publicidad como siempre, pero en medios no. Uh-huh. Y obviamente el tema de divertirse y divertir sí es una cosa que no se le va a acabar a uno jamás. Entonces, obviamente stand-up sí, tanto con nuestras múltiples y casi que septuagenarias reuniones de Zape Pelele, que hay una cada 20 años. Claro. Este año se va a celebrar Este año cumplen 20 años, ¿cierto? Sí, 25. Ah, 25 años. Dice el rumor. Ah, son 25 años. Sí, claro. 25 años de Zape Pelele. Sí, sí. Coming soon. Empezaron de 5 años. Ahí está. Sigamos con las películas. Estamos en temporada de nominaciones y de premios. Ajá. Y hay una película que queremos recomendar, me recuerda un poco pues al performance de Andrés y obviamente a los que yo he hecho en este programa. Es una película, se llama The Disaster Artist. ¿Ya se la vieron? No. O
también llamada o traducida como La Obra Maestra, dirigida y protagonizada por James Franco. Y ya le dieron el Globo de Oro como actor. Sí, 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 ¿listo? Eso entonces, sí vi, pero no he visto la... Está buenísimo. Es que somos papás, entonces nos especializamos en ver las entregas de premios sin haber visto ninguna película. Y usar a Lolo como excusa. Pero, es que pero si hablamos de Peppa Pig, sí, eso sí. Me las tengo todas las temporadas. Es más, ya que me mencionaste la película, voy a estar preparado para verla en los 5 episodios en los que un papá ve una película. Ah, la tienes que segmentar. Hay que segmentar, claro. Sí. Veamos aquí entonces el tráiler al menos, que se lo podemos ver completo, de The Disaster Artist. Los Angeles, everybody wants to be star. You have to be the best and never give up. When I get up on stage in front of people, all I can think about is, what if they laugh at me? But you, man, you're fearless. I want to feel that too. I don't care. I'll do it. You and me, we both have this dream. Yeah, I guess we do. And we'll be famous. We'll show them. Watch out, here we go. To be or not to be. It's not gonna happen for you. Not in a million years. But after that, this town, Greg, they don't want me. Wish we could just make our own movie. A great idea. So there's this guy, Johnny, a true American hero, to be played by me. He has it all. Good luck, many friends. And also, maybe Johnny is a vampire. We'll see. This set of the alleyway looks exactly like the real alleyway. That's right. Well, why don't we just shoot in the real alleyway? Because it's a real Hollywood movie. No, yeah, sounds good. Okay, action. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. What the f- it doesn't work if you're looking at the camera. And then this beautiful girl, anything for my princess. She betrayed him. And then this guy, Johnny. You go crazy. Nobody respect my vision. You are a villain. I do this whole movie for you, Greg. You are tearing me apart, Lisa. Why you cut, Sandy? This is great. This is real acting. If you're gonna writhe around with the dress, maybe do it before you shoot yourself in the head and blow your brains out. I disagree. You're really gonna make this thing? We are going to die together. Tommy, this is not necessary. No, very necessary. I need to show my ass to sell this movie. I think you're aiming a little bit. I am what I aim. Just do the scene. Why is he having sex with her belly button? He knows where her vagina is, right? Hi, doggy. Esta es la película sobre la peor película que hicieron en el cine en 2003, que se llamaba The Room. Uno de los protagonistas escribió un libro, el que veían de barba, escribió un libro, James Franco hizo la película. El protagonista, el de pelo largo, el que interpreta a James Franco, es un enigma. O sea, nunca dice el nombre, nunca dice de dónde es, nunca dice la edad y nunca dice dónde sacó la plata para hacer la película. ¿Qué costó? ¿Cuánto? Pero $6 millones, un poco más. Y la lanzó en 2003 y se volvió muy famosa, pero pues por morbo. Sí, y se volvió una película de culto. E hicieron la película. Aún hoy por hoy no se sabe nada del personaje, se rumora que es europeo, pero no se sabe a ciencia cierta de dónde es. Y en las entrevistas el man evade las preguntas que tienen que ver con él. Sí, no dice nada. Que no le pregunten de eso. Aquí está un fragmento o varios fragmentos, un clip de la película original de 2003. Se llama The Room. Aquí está. I love you, Lisa. Forgive me.
es el original y en YouTube hay muchos fanáticos que hacen análisis de escenas, videos, cada etc. quien se gasta 6 millones de dólares como le venga en gana. Cuando la vean, le recomiendo la risa del protagonista. Es una cosa totalmente sin espíritu. Ahora, este señor se vio la película. ¿Te viste las dos? No, no fui capaz de verme la original. No. Pero te viste en 3/4 partes, yo sí te conozco. ¿De la original? Sí, sí, claro. Había que datearse. Pero qué bueno, de acá en adelante, cada que peleemos, voy a destrozar la casa así como él. ¡Ah, oh, maldición! ¡Ay, no! No me trates mal. ¿Existe o se ha generado, ya pues hablando de estas peleas, alguna... No, pelea, es una palabra un poquito fuerte, pero alguna diferencia... Cuando dicen, no, es que Lolo Lorenzo se parece más a Andrés. No, se parece a mí. No, no hay como esa no, niña. Ahí la tengo perdida, eso sí. Sí, pero peleamos con todo, pero con eso ya... eso, han hablado... Pues es que yo sí veo cosas de ella en Lolo. Y ella insiste en que no. Pero sí, o sea, la forma de los ojos, de cómo habla, la forma de la boca. Del iris allá. No, hay muchas cosas de ella en Lolo que obviamente uno que los ve a los dos todo el tiempo lo ve. Obviamente las generalidades, uno ve a un papá con un hijo y primero por el simple hecho de que los dos son asociación. Hombres, ya hay una asociación clara de se parece al papá, sí. Y entonces de repente el color del pelo, cosas así como que son muy... La barba. Muy, sí, muy, muy, muy como, no particularidades, sino como en general. Las sí. más fáciles de ver. Las fáciles de ver, dicen nada, es igual. Hagamos una cosa, hagamos una foto de Lolo. Ok. Hagamos una... ¿Es Andrés o es Ana? Amigos, del Diga. Público. ¿Andrés o Ana? Andrés o Ana. Andrés. Pero nosotros tenemos una prueba reina. Genética. CSI Medellín. Ah, okay. Que es, sí, o sea, realmente cuando supimos que ustedes iban a venir hace unos 15 días, empezamos a hacer esta investigación para generar esta prueba y mostrársela al público y para que tú no te sientas tan desahuciada con también este tema. También tranquilado. Porque uno a veces debe decir como, no, pero ¿cómo así? También se parece dame a mí. Dame algo. Dame un crédito. Sí, crédito. Aquí está la prueba. Yo diría... O sea, no es un 50 y 50, ¿cierto? Pero sí es un 60-40. Ok. ¿O qué dicen? Es un... Sí. No, es igual a ti, no es evidente. A mí me dio un poquito... Entienda lo que es un hombre casado asustado. Ese es el tono de un hombre casado. Un hombre entrenado. Es absolutamente entrenado. Tu cuenta de Instagram es @lanube, con W. Sí. Sí. Y me pareció un poquito tierno. Sí, ay, ya que abraza, pusiste una fotico tuya cuando niña. No la vamos a mostrar. Yo la tengo aquí, pero ya sabes. Es como que no vean que sí se parece a mí. Y pusiste y la editaste y todo. Fue tierno. Pero bueno. Miren, en esta pose sí. Sí, sí. Sí, así como de espaldita, sí. Pero digamos que es un 60-40, ¿cierto? En lo físico. Y hay una frase que es igual al papá. ¿Esa es una frase molesta o no? No, porque es verdad. Yo realmente siento que en este momento estoy criando a dos niños. O sea, en actitud. Sí, los dos son igualitos en muchas cosas, en el desorden, en la inmadurez, en las pataletas, pero, en cómo son de... Muy bello, pero con ahí, pues eso me da pie, frase periodística, me da pie, pero uno siempre tiene algo como papá que le gusta hacer para malcriar al hijo. Sí, claro. ¿Qué es lo que más te gusta hacer para malcriarlo? No lleves los pantaloncillos al baño. No, es, hay una palabra que lo define. ¿Qué? Salchicha. O sea, se queda con el papá. No, ¿sabes y... qué? Pensé que ibas a decir superhéroe. No, salchicha. ¿Qué almuerzo el niño? Salchicha. ¿Salchicha? Sí. Pero es por la practicidad del alimento, que es fácil, se puede hacer en microondas. No, y porque obviamente uno, papá y mamá, cuando el niño empieza a comer alimentos diferentes a leche, uno quiere que coma lechuga, berenjena. Sí. Obviamente, las mujeres de hoy quieren que coma semillas de chía. Ah, sí.
sí, quinoa. Sí, quinoa. Un tetero de quinoa. Hay una cosa que todo hombre debe aprender en la vida, enseñársela. Hay que saberse tomar el agua de la salchicha en lata. Ah, sí. Hay que enseñarle eso. Pronto, pronto. Sí. Ahora, bueno, es pronto, que vamos a contarles algo. Nosotros somos de una generación... Consomé salchicha, no, por no Dios. Ahí está la vitamina. Claro. Somos de una generación en la cual la leche condensada no tenía una llavecita. Uno tenía que abrirle unos huecos para chupar y luego quitarle la tapa y uno se cortó muchas veces el dedo porque es uno de los alimentos de las golosinas más ricas. Ahora ya viene pues con toda la facilidad. Viene en un tubo a veces. Entonces por eso la pregunta de Chicho. Claro. Sí, sí. Y entonces no, para redondeártelo te digo que obviamente me dejaban con el niño y yo tenía que escoger entre pasar una tarde agradable con el niño o pelear 3 horas para que se comiera una berenjena. Pues no, vamos por la salchicha. Claro. ¿Por qué vamos a complicar? Exacto. ¿Para qué? Así es. ¿Y qué cara hacía? Feliz él comiéndose su salchicha desde el principio. Ella no lo supo hasta ahora. Le estás contando en ese momento. Bien. Muy bien. Veamos la siguiente imagen, por favor. Andrés y Ana estuvieron en el teatro junto con Andrés Mauricio Arias, junto con Loquillo, mi persona, sí, junto a mi persona. Adrián Parada y a yo. Eso. En esta segunda fecha de Comedy City. Del 15 al 17 estará Camilo Cifuentes, Franco Bonilla, Germán Castellanos y Max Milford. Y del 22 al 24, Frank Martínez, Santiago Rendón, Lewy Germán y Alejo Mejía. Entonces, para que vayan y nos acompañen. Arrimen, arrimen. Vamos a estar allá igual. Vamos a ir a ver las otras dos galas. Vamos a estar, claro. Qué afortunado. Se pasa muy bueno. Sí. Vamos a hacer a continuación una sección nunca antes vista en la televisión nacional. En estos momentos le vamos a pedir a un asistente que por favor acompañe al señor Andrés fuera del estudio para que no oiga la conversación que vamos a tener acá. Recibamos con un fuerte aplauso a María Camila, que va a acompañar a Andrés afuera. Llévame. Cuidado con el micrófono. Muy bien. Muy bien. Esperemos a que salga. Pongamos una musiquita ahí como para ambientar este momento. ¿Sabes qué vamos a hacer, cierto? ¿Ya salieron? No. Bueno, este programa es muy humilde, ¿no? ¿Ya salieron? No, y hay unas veces que hay... Hay unos programas que eran en el 80, que hacían esto y tenían una cabina y unos audífonos. Y nosotros estábamos en el 2018 y ni eso. Bien, vamos a, señoras y señores, estrenar una sección que es ¿qué tanto sabe su pareja? ¿Qué dijiste? Más o menos esto es lo que le enseñaron en el cursillo prematrimonial, si lo hizo. No hicimos. Este ejercicio lo no, hacen yo allá. Me fui a vivir con Andrés y cuando ya llevábamos 2 años de vivir dijimos, esto ya es unión marital, de hecho, pues ya, más ya bien hagamos consumó. Una fiesta y casémonos. Entonces nunca hubo. Nunca hubo. ¿Y cuánto tiempo duraron de novios? ¿Antes de irnos a vivir juntos? Sí. Como 6 meses. Ah, fue rápido. O sea que llevan más o menos juntos que unos 5 años. Desde el 2008. Esa es la primera pregunta. ¿Cuánto llevan juntos? Ah, listo. Esa es la primera pregunta. Y tiene 10 segundos para responder. O sea, 10 años. 10 años. Listo. Bueno, vamos a ver si coincide ahora. Tiene 10 segundos para responder. Listo. La peor pelea, ¿cuál fue? Uy, yo no me acuerdo. La peor pelea, hemos tenido peleas por... Ay, ¿es en serio? Sí, por la salchicha. No. Por la salchicha de Andrés. No, que es su alimento, que es su alimento favorito. No, esa aguanta. tuvimos una pelea, ¿qué será? Por, lo voy a decir en palabras de Andrés, como esas colillas del pasado que a veces aparecían. Es engranaje entre uno terminaba una relación y empezaba una nueva. Que, bien, ya que por ahí medio se asomaba, no, ya se estorba, usted es parte del pasado. Sí, bien. Sí. Bueno. El amor platónico tuyo, ¿él sabe quién es? El amor platónico mío... Sí, no sé. No hay. Pues es que hay como varios, pero no sé si lo sabe. El top. A mí me encanta Iron Man.
Pero Iron Man o Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Ah, sí. Bien. Sí. Bien. Y para... Ah, no, faltan dos. Una maña rara de Andrés. Una maña rara, que genere de pronto incomodidad. Momentos... Mear la taza. Te voy a decir un secreto. Pugámosle. Aquí. Salpicking. Esto es un secreto. Todos tenemos esa maña. Ay, no. Es difícil lograr. ¿Saben la qué es lo peor? Como no, me ha costado acostumbrarme a, no sé, a uno le dan ganas de ir a hacer chichi a medianoche, entonces sí. Uno se para como tranquila y uno está en la casa de uno, sí. Entonces uno se sienta, no es como en centro comercial que uno mea así, sí, sí. No, uno se sienta tranquila y eso está mojado. ¿Y no has pensado ponerle vaselina, una mica o algo así, o un pato de esos? Una vez le puse como un sticker para que, como, sticker por que favor, dice, levántame. No, sí. O por favor, orina sentado, o algo así, es sí, una solución no, sabia. No, la solución duró como 2 meses y ya, es pelea perdida. ¿Y esta súper tierna, la última vez que lloró Andrés, o que lloraron? Hace poquito viendo Coco. Ah, uy, esa película. Ah, bueno, hemos tenido un par de lágrimas últimamente viendo Coco y la semana y el sábado pasado que un amigo pasó por una situación difícil vi llorar por teléfono. Sí, bien, sí, sí. Bien, bueno, vamos a ver. O sea, entonces valen las dos, Coco sí. O la situación con el amigo. Listo, llamemos a Andrés. Bueno, un aplauso. Andrés, bien. Pero lo tenías muy claro. Sí. Para no estar preparado. No, vamos okay. A ver, pensé que era color favorito. No podría ser así de fácil. Te apuesto que de amor platónico voy a decir mal. Uy, sí. El mío un aplauso también. Para Andrés. El mío también es. Bueno, Andrés, vamos a poner a prueba los conocimientos de pareja, sección okay. Nunca antes hecha en los programas televisivos. Genial. Y vamos a empezar con sí, la primera. ¿Cuántos años llevan juntos? Ya, llevamos... tiene 10 segundos. 1, 2, 3, 8, 5, 6, 8, 9, 10. Ana María dijo que 10. Él lleva 8 conmigo, yo llevo 10. O sea, ¿hay alguna extra con la que tenemos así? Que hablar? Pero vení, así? Es tan difícil que se han vuelto como 10, pero realmente son 8. ¿En qué año nos conocimos? Ay, 2008. Ah. Pero fue un problema, digamos, que matemático. Pero sí lo tenía claro. Y estamos 2018 ya, febrero. No, marzo. No, ¿qué es esto? Pero está bien, te han parecido menos. Eso es bien bueno para mí. Íbamos a preguntar comida favorita, pero ya sabemos que la salchicha. Pero listo. El peor pelea. Peor pelea. Pero si tú y yo nunca. Sí, me tocó buscar y pensar. ¿Me dijiste una? Peor pelea. No sé. Hace como 15 años que me esculcaste el celular. ¿Sabes qué dijo Ana? Que es ilegal, además. Pero tiene que ver con eso. Porque cositas. Ana dijo, no, que por ahí con esos espíritus sentimentales que aún rondaban por ahí. Cuando uno empieza a salir. Claro, a 15 años, por ahí. Pero fue así, aparecieron espíritus y en una borrachera Andrés llegó a mi casa. Y yo lo acosté a dormir y yo veo ese celular, tití, 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 y yo ¿y qué soy decía? Mujer. No, ya no me acuerdo, pero... Digamos el nombre y aquí. Y después indignado. Claro, ¿cómo pues, no? Eso es la primera mecanismo de defensa, es decir, me esculcaste el celular. Pues mira... Eso no se ofende. No, el mecanismo de defensa es decir, que la relación se basa en la confianza. Sí, no más. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, logró desbloquear un Nokia 1100. Ellos no tenían clave. Andrés. Sí, ya. Son lo logró. 10 veces más inteligentes que nosotros. Nada que hacer. Yo tengo una amiga que descubrió la clave del novio mirando literalmente de reojo. Ella me dijo, yo me senté las veces suficientes a hacer así, hasta que el primero es 8, listo. Eso es un peligro eso. Es uy, el segundo es 3. Y así reunió la clave. Es como el preso que va haciendo un túnel con una cuchara. Así o sea, es de paciencia. Como el código Da Vinci, escribió un número en el baño, otro en otra libreta, bueno. Otro en la oficina. Andrés, ¿sabes quién es el amor platónico de Ana María, tu esposa? ¿Tú? Yo no soy platónico. No, el amor platónico puede ser... Pero fuiste como platónico del 2008 al 2010, porque yo creí que estábamos juntos. Es verdad. Pero actualmente, no sé si todavía es tu amor platónico. ¿Quién? Iron Man. ¡No! Bien. Listo. También dije Iron Man.
¿No has intentado disfrazarte de Iron Man? No. De ahí tenés, antes de octubre, sí, ahí tenés, pues, ese dato. No sé. ¿Qué no tan sé. Práctico sea? Sí, exacto. Puede ser contraproducente. No sé. Bien. ¿Maña rara tuya que le moleste a Ana? ¿Maña rara? No, esa no, mi amor, esa no es. ¿Alguna maña rara que le moleste? Que me digas todo el tiempo, no hagas eso. Ok, sí. No, deja de hacer eso. O tenemos que trabajar en... Sí, tenemos que trabajar en... Ah, bueno, no, pues no es maña, no es rara. Ajá. Es maña, pero no es rara. ¿Qué? Yo literalmente ni al día de mi nacimiento llegué a tiempo. Yo me fui más banal, mi amor. Sí. O sea, ella dijo que una práctica extrema llamada salpicking. Ah, también. Ah, sí, claro. Pero es imposible, sí. Vargas. Sí. Es decir, yo soy de tu equipo. Es, ¿sí?, imposible. No, parce, no es posible. No han intentado orinar en la ducha, pero boca abajo, acostados. Mira, es muy práctico. Tanto que a veces he llegado a cierto momento en el que hago... Veo que el bizcocho está completo y entonces cuando termino lo alzo para que otro sea el culpable. No, yo lo alcé, eso estaba ahí. Buenísimo. Y para terminar, la última vez que lloró Andrés, ¿o lloraron los dos? Pues además de haber visto Coco, creo que... Sí, esa. Empezaron bien. Sí. O hay más. Hay más, pero vamos a llevar así. Sí, bueno, Coco, y pues recientemente también hubo un amigo que tuvo una pérdida y nos hizo literalmente llorar todo un fin de semana y hasta más. A ver, ¿cuánto les darías de calificación? Yo digo que eso es un 80, ¿no? Sí, un 80, 90. Bien, 90. Señoras y señores... Bien, un aplauso, bien, vamos a un corte y ya regresamos. Bien. Señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? Nuestro primer programa del año. Estamos con Ana María Medina y con Andrés Felipe Vargas. Esa manía que tengo de decir los nombres completos. No, no, Andrés Felipe. ¿Es complejo bautizar al niño, hoy por hoy, a un hijo? Sí, buscarle nombre. Buscarle el nombre, sí. Sí, siempre va a ser un lío. Porque... En general, en todo proceso creativo, sí, es lo más complejo. Claro, ¿cierto? Sí. No, pero a nosotros nos fue bien, yo creo. Sí. ¿La sí. tenían clara? No, nosotros jurábamos que estábamos esperando una niña. Ajá. Entonces, antes de tener a Lorenzo, molestábamos cuando veíamos niñas por la calle, como, mira, una Lola. Y entonces le decíamos como Lola. Ah. Menos mal no fue, porque yo decía, Lola Vargas, eso va a quedar para cantante de rancheras. Lola Vargas, o sea, alcohólica en potencia. Sí, sí, alcohólica en potencia. Pero entonces siempre le hablábamos a la barriga, Lola, Lola, Lola. Y cuando tuvimos la ecografía nos dijeron que era un niño. Uh-huh. Recuerdo haberme sentido muy mala madre porque fue como... Y yo no tengo un nombre pensado para niño. Y salimos a caminar como una hora. Sí. Y hubo como una lluvia de nombres y no, ninguno nos terminó de convencer. Y un día en un avión había un niño adelante. Con una bomba iba a hacer un atentado. Tan bueno que es viajar con niño adelante. Sí. 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 Y la mamá le dijo precisamente como, Lorenzo, quédate quieto. Y yo dije, a mí Lorenzo me parece linda. Andrés me dijo, sí, a mí también. Y cuando nos íbamos a bajar del avión, la abuela recogió al niño y le dijo, Lolo, vení, porque era un argentino. Y dijimos, Lolo, Lola, es Lorenzo. Todo ya coincidió. Sí. Sí. ¿Y les ha tocado alguna vez un show en un teatro y un niño llorando? Claro, sí. Es más, tan bueno. El de uno. El de uno atrás. Sí, claro. Pero ustedes, ¿qué hacen en ese caso? Cuando el infante empieza a llorar, ¿ustedes? Lo dejamos a un lado y decimos, marica, ¿quién es papá de este niño? Es verdad, en el teatrico hay como 7 niños. Por favor, llévenselos. Si los van a llevar a teatro, llévenselos también. No, también depende de por qué se puso a llorar. Por ejemplo, las primeras veces que lo montamos en un avión,
fuimos descubriendo que se le tapaba el oído como a cualquier humano. Ay, qué entonces, la verdad que es humano. Sí, claro. Chicle. Sí, no es un juguete. Pero bueno, 6 meses y uno dale un chicle también era un lío. Ah, entonces, de meses. No, pero entonces ya uno le daba un tetero o algo que masticara ahí y ya se iba calmando. Y uno a veces ve mamás medio encartadas en un avión que no han descubierto ese tipo de. Y ustedes de no tips. Les dicen. Ah, yo soy mala en ese sentido. Yo también. Mala colega. Sí. Sí, y nos pasa a muchas mujeres y es que nos pasan un montón de cosas, pero somos como cabronas entre las otras. Hace poco viajamos en un avión y yo era como de esas que voltea a mirar y como, ¿por qué no lo callas? El mío está aquí callado. Se vuelve pero uno así, un poco. O sea, a mirar así rayada como. Sí, como mala de novela. Sí, sí. Cha-cha, que suena música sí. Y todo, ¿no? Cha-cha. Pero hay una que tienen ustedes y es que no tienen un espacio. Ustedes son muy activos en redes sociales. Lolo es muy activo en redes sociales. Se ve mucho Lolo en las redes sociales de ustedes. De hecho, tiene un club de fans nutrido Lolo. Pero hay unos momentos del día, hay unos espacios de la vida en que no publican nada de Lolo. Eso se fue por consenso o se fue dando por la práctica, es decir, hay momentos familiares que no se publican y fin. Pues es que uno publica los momentos divertidos. Claro. Entonces, si el momento divertido es a la hora de acostarse a dormir, pues es válido poner algo. Pero si el momento no es tan divertido, así sea pues un almuerzo con una sopa de espinaca, seguramente no va a meritar hacer sí. Nada. O sea, lo hablábamos hace poco, es como que hay gente que a veces le dice a uno, es que ustedes no ponen sino la parte linda de su vida. En ay, quién quería. Pues, exacto. La verdad Instagram. Es que no, a mí me agarran a cantaleta. Aquí enfermo. Me agarran a cantaleta sí. En la casa. Y si aquí recién despedido del trabajo. Ajá, sí, aquí ¿verdad? Recibiendo cantaleta. Sí. Me meten ese celular por... Allí. Exacto, sí. No. Numeral, no casi nos separamos ayer. Eso sí. Bien, para terminar este programa, vamos a hacerlo con una sección nueva. ¿Les parece? Uh-huh. Es un cuestionario. Okay. No está muy de moda, hace rato se hace. Ya vamos a ver de qué desde se trata. Desde el medioevo, de hecho. Algo así, desde Francia. Aquí está nuestra nueva sección, señoras y señores. Resulta que hace muchos años la hija de un presidente francés hizo un cuestionario que era una especie de chismógrafo que lo hacía diligenciar con sus amigos de las altas esferas. Ajá. Y Marcel Proust lo llenó en 2 etapas de su vida. Por eso se le dio ese nombre, pero no lo escribió el novelista Marcel Proust. Después de este dato importante, vamos a hacer algunas preguntas. Son 39. Okay. Estas preguntas... Iban todas en este vamos a hacerlas programa. Todas ya. Okay. Estas preguntas hicieron parte o hacen parte de la revista Vanity Fair. Todavía se hace a grandes personalidades. Aquí lo vamos a hacer a grandes personalidades. Muy bien, las damas primero. Un número del 1 a 39, Ana. 25. 25. ¿Cuál es para usted la máxima expresión de la miseria? La tristeza. La tristeza. Mm. Andrés, un número. 27. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? Ay, madre. Tengo tantos. La televisión. La televisión. Sí. ¿Pero te volviste una especie de analizador, investigador de la televisión o simplemente la disfrutas y ya? La disfruto ya. Ajá. ¿Y te gusta esos momentos de televisión que te generan morbo y te quedas ahí? Sí, claro. ¿Viendo los televentas o una cosa? Viendo los televentas, viendo documental de culebras a las 7 de la mañana, viendo... ¿Culebras? Sí. No, los comerciales. Ah, sí, eso le podría hacer un documental de culebras. Sí, claro. De deudas. Yo evadiendo culera, no, llámeme con 8 días, llámeme. ¿Qué se están viendo actualmente en cuanto a serie? Tenemos un mix. Sí. Sí. Hace poco vimos una que era una serie sobre un terrorista que mandaba bombas por correo en Netflix, el Una Bomber. Ah, buena. Sí. Sí. Muy bien. Y como en los 70 lo agarraron. Real. La... Sí, real. Real, algo real. Ajá. Listo. Otro número, Ana, del 1 al 39. 8. Ah, bueno, ¿cuál es su viaje favorito? ¿Que ya haya hecho o que vaya a hacer?
Con toda mi familia junta. No, mentira. La verdad, disfrutan ese viaje. Sí, nosotros hemos aprendido. ¿Qué es toda mi familia? No vaya a creer que sí. ¿Qué es toda mi familia junta? No, hablo de la familia, el primer núcleo. O sea, el núcleo. En este momento, el trío sí. Básico. Sí, listo. Ese se disfruta mucho más. Sí. Sin papaces. Pues papaces de ustedes. Sin papaces. Sin mucha gente, porque la logística es muy aburrida. Muy bien. Sí. Vamos a señalar a tal hora, comer a tal hora o a tal lugar. Eso no, en cambio los tres. Bueno, la tenemos clara. La siguiente respondamos los cuatro. Listo. Andrés, okay. Número. Dos. ¿Cuál es su gran miedo? Dios mío. ¿Quién quiere empezar? Chicho. Mi gran miedo es morirme sin que mi hija esté bien. Bien establecida en la vida, no tremendo. Solo económicamente, sino que no esté casado, que no sepa para dónde va. Y a los payasos. Y casada va a saber para dónde va. ¿Cómo? Vamos a tener una conversacioncita. Y casada va a saber. Ah, exacto. ¿Para dónde va? No necesariamente casada, o sea, que esté realizada. Sí, Andrés. Pues mi mayor miedo. Tengo dos, el profundo y el idiota. Que Ana María me esculque el celular. Pero no, eso no es un miedo. Eso superemos eso. Eso es parte de mi paranoia constante. El miedo, uno de los grandes miedos es si voy a morir ahogado, por ejemplo, me da miedo porque no está uno muy consciente. Es mejor quemado. Sí. Será peor, la verdad. Con el que primero quede inconsciente, mejor vamos. Y mi miedo idiota es a la rata. No, le tengo pavor a una rata. No, pero es que una rata... Hace unos días hubo un viral de una rata bañándose. Pero sí, después dijeron que no era una rata, sino que era otro animal. No sé, pero... Un humano. Era otro animal que como que le fastidia realmente el jabón, entonces estaba intentando era quitarse. No, pero llevo en terapia con un psiquiatra 2 meses, o sea, todo mal. Y Ana... Para mí, tiene que ver también con la muerte, pero la de los seres queridos. Tengo claro. Un issue ahí, sí. Sí. Y Peña. Muy bien. El miedo banal es que yo sufro mucho cuando me dicen viene tal invitado y no sé por dónde abordarlo y precisamente llega y es difícil. ¿Ah, sí? Y más que una rabia, es más que un miedo, es como una rabia. Porque yo me siento, o sea, como impotente. Digo, ¿por qué? Una indirecta a nosotros. Sí. No. No han visto amanecer, bebé. Y el otro, no nos pongamos profundos. Señoras y señores, gracias por estar en este... primer capítulo en este primer programa de ¿Qué ha pasado? De 2018. Muchas gracias a ustedes por hacer parte de esta primera emisión. La pasamos muy bien. Muy bueno, muchas gracias. Los conocí más y más a Andrés, que lo conocí hace mucho tiempo, pero esta vez lo pude conocer más. Lo cambia uno mucho un hijo, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Pero creo que para bien. Para bien, sí. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por venir. Un abrazo a todos los televidentes y al equipo de producción. Esto es ¿Qué ha pasado? Nos vemos mañana. Un aplauso para las personas que nos ven y para nuestros invitados. ¡Chao! Hey, gracias por ver.